La tasa de morosidad bajó nuevamente, ahora tenemos 3,15%. 42,7% sigue siendo la liquidez bastante alta al sistema bancario. La rentabilidad muy alta, 24,4% para lo que es la región al menos. Y la solvencia se mantiene bastante alta también, 18,4%. La financiera se mantiene por debajo de la rentabilidad que tienen los bancos. Morosidad bancaria por sectores. Se ha registrado también una disminución en casi todos los sectores en cuanto a la tasa de morosidad. Por ejemplo, para citar los más importantes, cultivos agrícolas sí se redujo con respecto al mes pasado, o nuevamente con respecto al mes pasado. Subió levemente cría de animales, industria manufacturera también subió levemente, pero los otros sectores tuvieron disminuciones. El promedio cerró en 3,15, 3,16 había sido en el mes precedente, en el mes de octubre. Por bancos, tenemos el promedio de sucursales directas extranjeras es de 4,29%, propiedades extranjeras mayoritarias 2,76%, propiedades local mayoritaria 3,38%, total bancos privados 3,35%, estatal 3,12%, el total sistema 3,15%. En cuanto a crédito también, seguimos creciendo 5,9%, crecemos en el global. La moneda, en moneda nacional crece 6,7% y moneda extranjera se viene acelerando bastante en los últimos meses, 4,8%. Fuente de fondeo, en este caso, participación por tipos. La mayor parte se constituyen los depósitos, 87%, y esto se mantiene, digamos. Préstamos del exterior representa el 6%, bonos financieros 2%, préstamos locales 3%, bonos subordinados 1%, crédito de banco por tipos de moneda, en este caso. En moneda nacional está, si ustedes se fijan, está concentrado en consumo. Le sigue también ganadería y comercio al por mayor. En moneda extranjera está concentrado el crédito en agricultura, en este caso 32%. Comercio al por mayor también tiene un buen porcentaje, 17% en este caso. Agricultura tuvo una disminución, pero no por banco, por sectores, mejor dicho, perdón. Y ganadería tuvo también una disminución cuando hablamos en moneda extranjera. Sector financiero también tuvo una disminución de 17,4%, que son préstamos entre bancos que normalmente fluctúa bastante, ¿verdad? Y servicios personales que disminuyó también 16,5%. El resto de los sectores tienen incrementos. En moneda local también por sectores disminuyó también agricultura, aunque acá hay que resaltar que en moneda local los créditos en agricultura no son tan importantes. Construcción sí disminuyó 9,5% con respecto a noviembre del 2016. Y servicios personales 12,15%. Perdón, 12,5%. El resto de los sectores tuvieron incrementos.